Hasta el domingo, el Auditorio Municipal de Cangas es casi ficción. Se celebra la 16ª edición del Salón del Cómic y de la Ilustración este año. Como cada edición incluye actividades paralelas, la mayoría dirigidas a los niños. Esta mañana y hasta que acabe, hay talleres. Y ahora por las mañanas damos unos obradoiros donde explicamos pues muy someramente los cuatro conceptos básicos de cómic. Me gusta incidir en que no son clases de dibujo, que no hace falta dibujar, sino que lo que nos gusta es que la gente cuente lo que les pase por la cabeza. Como ves, es de todas las edades y a algunos les gusta ya dibujar los personajes que les gustan, otros lo entienden muy bien y aplican enseguida los conceptos que le damos y muchos de ellos ya se lo saben todo perfectamente. Lo estamos dando por la mañana, ya llevamos dos días, entonces nos queda mañana y pasado, mañana jueves y el viernes por la mañana. Las actividades y la entrada al recinto son gratuitas. Son la mejor forma de que los más pequeños de la casa se diviertan en vacaciones, mientras los padres tienen un respiro para continuar con su rutina. Estoy haciendo un cómic que se llama Power Girl. Y bueno, animo a la gente a venir porque te lo pasas muy bien. Pues un cómic sobre las operaciones secretas de Estados Unidos que se llama Black Angels. ¿Y dónde sale la idea? Se me ocurrió. Estoy haciendo un cómic de los Caballeros del Zodíaco. Ajá. ¿Y te gusta mucho dibujar? ¿Siempre dibujas? Sí, me encanta dibujar. Yo dibujo todos los días, en mi casa y aquí. Estoy dibujando Mortadelo disfrazado de momia, porque me gustan los cómics de Mortadelo. Estoy dibujando un hipopótamo que está en su charca con su bebé, y es este. De las paredes del auditorio cuelgan numerosas obras de autores reconocidos, una razón más para visitar el salón. Aunque sea venir, si no se ha logrado ir a ver la exposición, que yo creo que la exposición ya se aprende bastante. Si tienen un hueco, no pueden perderse, que ya es todo un referente a nivel nacional e internacional. Hay quien no se lo pierde ni un solo año. Porque si me pongo enfermo, me tomo una medicina y ya voy directo hasta aquí. O puede que traiga la medicina aquí, en mi bolsillo. No me lo perderé ni por nada. Él lo tiene claro. ¿Y ustedes?